Buenas tardes a todos. Mi nombre es Catherine Crispo, coordinadora general del Centro Estudiante de Ingeniería Química. Y hoy les doy la bienvenida a este seminario que hemos organizado, la estimación de la incertidumbre en el desarrollo de las mediciones confiables. Es un honor para mí presentarles al ingeniero Mayerlin Morales, egresada de TCU en Procesos Químicos del IUT Región Capital, con especialización en metrología y calidad en el mismo Instituto de Ingeniero Mecánico de la UNEFA y con diplomado de componente docente para la educación universitaria. Tiene 16 años de experiencia en perforación de pozos en PDVSA, INTEVEP y coordinadora de calidad en dicha empresa. 2 años como coordinadora de atención al cliente de la empresa RCJ Services para el área metropolitana. Entonces, démosle todas las bienvenidas al ingeniero Mayerlin. Gracias, profe, por acompañarnos. Hola a todos, es un placer para mí estar aquí con ustedes el día de hoy, la tarde de hoy. Es un gusto conocerles. Vamos a estar trabajando, vamos a estar hablando sobre un tema muy importante, que se llama estimación de la incertidumbre para las mediciones confiables. ¿Qué es lo que vamos a tratar en este seminario? Vamos a hablar sobre la importancia de la incertidumbre, más no el cálculo de la incertidumbre, que eso es otra historia. Pero este taller nace o este seminario nace por la inquietud de algunos estudiantes con respecto a cómo están expresando sus resultados y si sus resultados son realmente confiables o no. Se me hizo la solicitud de si podíamos hacer este seminario para hablar sobre este tema y gustosamente estoy aquí para darles de mi conocimiento y aprender de ustedes para que sea interactivo. Vamos a, por favor, a mantener los micrófonos apagados. Pueden escribirme al chat, pero las preguntas y respuestas, sí, como ustedes ya lo manejan en el chat de preguntas y respuestas, vamos a tener algunas interacciones en medio de la presentación. Sin embargo, vamos a entrar en materia, porque ya estamos a las 2:15. Entonces, vamos a entrar en materia de lo que nos corresponde el día de hoy, que es incertidumbre de las mediciones. Entonces, voy a compartirles por aquí la presentación. Por favor, díganme si la ven. Sí, profe, se ve perfecto. ¿Se escucha perfecto también? También, profe. Ok. Bueno, entonces, para que no nos distraigamos tanto, voy a colocarles la presentación y voy a irles hablando un poco de lo que venimos a hablar el día de hoy. Entonces tenemos estimación de incertidumbre en las mediciones en el desarrollo de las mediciones confiables. Ese es nuestro título. Aquí tengo, ok. Primero que nada, bueno, yo vengo hoy en representación de la empresa RCJ Service, en la cual estoy trabajando hace 2 años como coordinadora de atención al cliente en el área metropolitana. Sin embargo, su base central está ubicada en Maturín, Estado Monagas, en el Centro Comercial Petrooriente, y otra base administrativa en Medellín. En esta base de Maturín tenemos un laboratorio central de calibraciones. Ya tenemos 3 acreditaciones continuas, ISO 17025. Estamos en proceso de renovación de nuestra 4ª acreditación bajo la norma ISO 17025, pero 2007. Las magnitudes que tenemos acreditadas hasta ahora son volumen y masa específica, dimensional, temperatura, masa y presión. Sin embargo, hacemos calibraciones de muchas otras magnitudes. Entonces, bueno, en este seminario, mi expectativa como profesora o como facilitadora en este caso es que seamos flexibles, que adquiramos experiencia, que veamos lo que aprendamos desde el lado positivo, que siempre recordemos que la lealtad es primero, que superarnos depende de nosotros mismos y no de superar a más nadie, que tengamos la satisfacción de las metas logradas, que tengamos la voluntad de hacer las cosas. Que las hagamos con un sentimiento de bienestar, que tengamos creatividad, convicción y que lo que hagamos lo hagamos con verdad. Entonces, esa es mi expectativa. Me gustaría, antes de hablar del contenido,
Que alguno me escribiera en el chat si tiene alguna expectativa de la cual quiera comentarnos para este taller. Okay. Ya, me regreso un momentico. A dejarles de compartir un momento. Estamos en vivo. Okay. ¿Sí ven perfectamente la presentación? Profe, ya no la vemos, no está compartiendo pantalla. No la estoy compartiendo. Ya va. Voy de nuevo por aquí. Ahí, ¿la ven como presentación? Ahora sí, profe. Ok. Perfecto. Entonces, bueno, el contenido que vamos a tratar el día de hoy, vamos a tener muchos conceptos y definiciones básicas que son importantes para poder entender de qué se trata la incertidumbre. Vamos a hablar sobre la metrología, porque la metrología va a ser la base para nosotros como lo que es el estudio de las mediciones. Vamos a hablar sobre el Sistema Internacional de Unidades, que es donde expresamos los resultados, la importancia de la expresión algebraica de los símbolos y de las unidades correctamente en el Sistema Internacional de Unidades, los errores. Vamos a definir, por supuesto, qué es la incertidumbre y su importancia. Y bueno, de allí vamos a establecer una serie de conclusiones y vamos a responder a sus preguntas. Entonces, bueno, ¿qué son las mediciones? Hemos escuchado por allí que dicen, la medida del amor es amar sin medida y que con la misma vara que midas serás medido. Pero más allá de la parte filosofal de las mediciones, hay una parte técnica que nos dice que es medir. Y medir es comparar objetos de acuerdo a una característica física que los distinga, llamada magnitud. A eso se le asigna un valor numérico y se compara. ¿Pero qué es una magnitud entonces? Entonces la magnitud es el atributo de un fenómeno, cuerpo o sustancia que puede ser identificado cualitativamente y que se puede cuantificar. Por ejemplo, una magnitud es la longitud. Como lo vemos en la foto, la longitud que mide este vernier es la magnitud. Pero ¿qué es la medición? La medición es la técnica. Entonces ya el realizar la medida es la medición. Y eso te da un resultado para comparar una propiedad con otra similar que se toma como patrón. ¿Y qué es un mensurando? Un mensurando es una magnitud sometida a medición. Si lo vemos aquí, el vernier es el instrumento de medida. Este objeto es el mensurando, que es al que se le están tomando la dimensión o la magnitud en este caso, ¿no? Ahora, hay varios conceptos que se hacen importantes para las mediciones. Uno de ellos es la repetibilidad. Aquí comenzamos a tener algunas dudas porque mucha gente me confunde repetibilidad con reproducibilidad y se parecen, pero no son lo mismo. La repetibilidad se refiere a la concordancia entre los resultados de sucesivas observaciones de la misma magnitud. Pero para que la repetibilidad se dé, se deben aplicar en totalidad las siguientes condiciones. Debo tener el mismo observador, el mismo método de medida, el mismo instrumento, el mismo lugar, las mismas condiciones de uso del instrumento. La repetibilidad se puede expresar cuantitativamente y en términos de dispersión, como lo vemos aquí. Si tenemos muchos valores, podemos hacer una campana de Gauss que nos va a permitir en esa amplitud de la campana ver qué tan buena o qué tan amplia puede ser la repetibilidad de ese sistema de medición. Ahora la reproducibilidad. Como les decía, es distinta
¿Por qué? Porque en este caso se refiere a la concordancia de los resultados de las mediciones del mismo mensurando, en el caso de las mediciones efectuadas. Pero aquí vamos a variar condiciones. Entonces, mantenemos todas las demás variables, pero, por ejemplo, variamos el operador. O mantenemos todas las variables, pero variamos el lugar donde se midió. Mantenemos todas las variables, pero variamos el instrumento de medición. Entonces, la reproducibilidad se mide cuando hay algún cambio en alguna de las variables que intervienen en el proceso de medición. Entonces, la reproducibilidad también se expresa en términos de dispersión. ¿Me siguen hasta ahora? Sí, profe. Perfecto. Hablamos también de otros conceptos importantes para la medición, que son precisión y exactitud. Muchas personas dicen es preciso, pero no es exacto, pero no es preciso. No, eso está exactamente donde debe ir. Pero a veces usamos esos términos de forma muy alegre y no necesariamente son las definiciones correctas. Entonces, ¿qué es la precisión? La precisión es la propiedad que se aplica a un conjunto de medidas de una misma magnitud en condiciones sensiblemente iguales, lo más parecida posible, cuando hay poca diferencia entre la medida inicial y la medida final, se dice que hay precisión. Si lo vemos en este gráfico, vemos que mientras menos amplia sea la campana, mejor es la precisión, porque va a haber una diferencia más pequeña entre el valor inicial y el valor final de la medida. Por su parte, la exactitud se refiere cuán cerca del valor real se encuentra el valor medido en términos estadísticos. La exactitud se relaciona con el sesgo de una estimación. Cuanto menor es el sesgo es la diferencia entre lo que se estima y lo que se obtiene, más exacta de una estimación, cuando se expresa la exactitud de un resultado, se expresa mediante el error absoluto, que es la diferencia entre el valor experimental y el valor verdadero. Entonces, si lo vemos en la gráfica, vamos a ver que la media de esa dispersión de los valores, que es el valor obtenido, y el valor de referencia, que es el valor que debería dar, esa amplitud es la que nos da la exactitud. Entonces, si lo vemos como si esto fuese un tiro al blanco, por ejemplo, donde la meta o el objetivo es el centro de ese círculo, vemos que en el caso 1, todos los puntos obtenidos están en un mismo lugar o muy cercanos. Esta medición es precisa, pero no es exacta. En el caso número 2, están donde queríamos que fuese el blanco y adicional a eso están todos los puntos cercanos de la medición. Quiere decir que es preciso y es exacto. Pero en el caso 3, están todos los puntos dispersos, entonces no es ni preciso ni exacto. Entonces, el valor verdadero. El valor verdadero es el que se obtendrá con un instrumento de medida perfecto. Sin embargo, en metrología no existe ese instrumento. Entonces, cuando nosotros nos hablan de un valor verdadero o de lo que yo les mencionaba a propósito en la lámina anterior, del valor real, realmente ese valor real o el valor verdadero no existe. Lo que existe es un valor convencionalmente verdadero. ¿Y a qué se refiere el valor convencionalmente verdadero? Es el valor atribuido a una magnitud particular y aceptado algunas veces por convención, que a efectos prácticos se considera como suficiente, suficientemente próximo al verdadero. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos balanzas para hacerle la verificación a las balanzas, no, disculpen, pesas, para hacer la verificación en las balanzas, como el ejemplo. Ellas traen una marca nominal. Ese valor dice que vale 10 gramos, 1 gramo, 100 gramos. Realmente, cuando nosotros pesamos eso, puede medir 100.001 o 99.9999. Pero convencionalmente se llegó a un acuerdo que iba a ser 100. ¿Sí me siguen? Ok. Sí, profe. Ok. El rango de indicación. El rango de indicación es el conjunto de los valores limitados por las indicaciones extremas del instrumento de medición. El rango
es normalmente expresado en términos de sus límites inferior y superior. Entonces vemos el termómetro. Por ejemplo, vamos a estar de 35 a 42 grados. No es desde cero, porque en este caso este termómetro, por ejemplo, no va desde cero. Entonces su rango es de 35 a 42, de su límite inferior a su límite superior. Por su parte, el valor nominal, que era lo que yo más o menos les explicaba en la gráfica anterior, es el valor redondeado o aproximado de una característica de un instrumento de medición que sirve de guía para su utilización. Entonces, en este caso, es una pesa de 10 gramos, pero como les decía, puede pesar 9.99998 o puede pesar 10.0002 o 001. Ahora, los intervalos. Los intervalos de medición, diferente a lo que es rango de medición. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y tantos conceptos son como para qué? Estos conceptos son como para que nosotros nos ubiquemos en que tenemos algunos conceptos erróneos o confundimos algunos conceptos con otros y llamamos a los rangos intervalos, a los intervalos valor de división, al valor de división valor de la escala, al valor de la escala resolución. Entonces, lo que quiero es que vayamos anotando, de todas maneras entiendo que, y cualquier cosa Caterín me corrige si no es así, la presentación se las hacemos llegar también en PDF, me imagino, ¿cierto? Podríamos hacérselas llegar, profe, a través del grupo de WhatsApp o mandándoselas al correo también. Ok, o en el Drive, porque como es pesado, también pueden tener acceso a ella, la podemos poner en PDF en el Drive y la podemos enviar por correo. Pero bueno, ustedes van a tener el material para revisarlo con calma, pero es importante que tengamos conocimiento de estos conceptos básicos para poder entender cuando veamos un curso de incertidumbre de qué estamos hablando, porque si no se nos van a hacer como un cortocircuito. Entonces seguimos. El intervalo de medición. El módulo de la diferencia entre los dos límites de un rango nominal. Porque, por ejemplo, para un termómetro de menos 5 a 60, el intervalo de medición no es 60, sino es 65, porque va a ir en módulo de la diferencia entre los dos límites. Pero como la diferencia lleva un signo negativo, va a sumarse. No sé si lo ven. Va a ser 65 y no va a ser 60, que es el máximo que mide, porque tiene 5 grados negativos también que debe sumar, que debe tomar en cuenta en el intervalo de medición. ¿Lo vemos? Valor de división. Es la diferencia entre los valores correspondientes a dos marcas sucesivas de la escala. Si lo vemos acá en esta, en esta puede ser un termómetro, la temperatura inferior es 35, la que le sigue es 36. Estamos midiendo de un grado en un grado, pero esa no es la marca sucesiva de la escala. Cuando nosotros dividimos, las marcas sucesivas de la escala que vemos aquí son 10. Quiere decir que el valor de división de, por ejemplo, este termómetro no es 1, que es donde está marcado, sino es 0.1, donde me da la menor división de la marca de la escala, de la marca sucesiva de la escala. Por su parte, la resolución, generalmente se habla de ella en los instrumentos digitales, es la mínima diferencia de las dimensiones que se pueden detectar o distinguir el operador de un instrumento. Ejemplo, en este voltímetro, el menor voltaje que se puede medir es 0.01 voltios. Hablamos también, para incertidumbre, es importantísimo saber y hablar de qué es la trazabilidad. Entonces, la trazabilidad definida por la ISO en el vocabulario internacional dice que es la propiedad del resultado de una medida o del valor de un estándar, donde se puede estar relacionado con referencias específicas, usualmente estándares nacionales o internacionales, a través de una cadena continua de comparaciones, todas con incertidumbre específica. Entonces, les doy un ejemplo. Ustedes aquí en el laboratorio de la escuela tienen una balanza. Esa balanza viene y la calibra un ente externo que ustedes contratan, ¿cierto? Y esa balanza es calibrada por ese ente externo. Este ente externo
genera un certificado de calibración a esta balanza que la hace trazable a ellos. Pero a su vez, ellos tienen que mandar a calibrar sus equipos para calibrar con un ente de mejor calidad metrológica, que a su vez lo manda a calibrar con un ente de mayor calidad metrológica y así hasta llegar al mayor ente que les pueda dar trazabilidad metrológica para este instrumento. Entonces, la calibración, la verificación y el ajuste son para mí claves que debemos tener en cuenta que son diferentes. Son diferentes. Y no agarrar y prender un equipo y pasarle, por ejemplo, un pHímetro y agarrar y hacerle la gráfica de los buffers, eso no es calibrar un equipo. Eso es ajustarlo, eso es comprobar si están midiendo bien, pero no es una calibración. Solo hablamos de calibración cuando nosotros tomamos un patrón de referencia trazable. Cuando, como les decía con el caso de la balanza, el patrón que lo está comparando es un patrón trazable a un ente internacional o un ente nacional de mayor calidad metrológica del que se está midiendo en ese momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la calibración, y lo vamos a ver más adelante cuando estemos viendo algunos ejemplos, la calibración no es solamente prender un equipo y decirle calibrar, porque muchos fabricantes de equipos lo colocan como una herramienta, pero es un concepto errado y es un concepto que muchos tenemos cortocircuito con él. Entonces, ¿qué es la calibración? Es un conjunto de operaciones que se establecen en condiciones específicas, que establecen en condiciones específicas la relación entre los valores indicados por un instrumento de medición con determinadas incertidumbres de medición y los correspondientes valores de una magnitud referidos por un patrón. Entonces, para hablar de calibración, debe haber inmersa incertidumbre y debe haber patrones. Que esos patrones también tengan incertidumbre asociada. Y luego, con esto, establecer una relación y obtener un resultado que me genere también un certificado, porque calibración sin certificado tampoco es calibración. Entonces, para que tengamos en cuenta esto, cuando nosotros estemos expresando nuestros resultados de medición. La verificación es el procedimiento mediante el cual se examina, registra y se emite un certificado de verificación. ¿Qué sí puedo hacer? Yo puedo tener un patrón trazable o no para verificar. Puedo, esto que les decía del ejemplo del buffer, yo lo puedo hacer para una verificación. Ahora, si yo debo agarrar una balanza, por ejemplo, y luego que me di cuenta que sus errores son muy altos, oye, era que la balanza estaba desajustada, que adicional a eso no estaba en nivel, que el tare de cero no lo tenía hecho. Yo realicé ciertas modificaciones, ese equipo tiene que volverse a calibrar. ¿Por qué? Porque resulta que se ajustó y todo equipo después de un ajuste necesita una calibración. Pero la calibración no es una intervención en el equipo que hace un ajuste. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es el patrón? Ah, porque hablamos de que tengo que usar patrones, pero ¿qué es eso? Entonces, el patrón puede ser una medida materializada, puede ser un instrumento de medición, puede ser un material de referencia, o puede ser un sistema de medición, porque podemos tomar incluso como patrones a otros equipos. Cuando, por ejemplo, un multímetro, multímetro, podemos tomar como ejemplo otros equipos que pueden usarse de patrón. Manómetros, cuando hablamos de la calibración de manómetros, tenemos otros manómetros que son patrones. ¿Qué se busca con el patrón? Conservar o reproducir una unidad o uno o más valores de una magnitud para utilizarse como referencia. ¿Qué es el error? Toda medición es aproximada en el complejo proceso de medición. Y allí interviene un gran número de factores que provocan errores. Y esos errores se traducen en incertidumbres o se traducen en fuentes de incertidumbre. Entonces, para el vocabulario internacional de metrología, que también les voy a pedir que lo tengan a la mano en el caso que vayan a hacer un curso de metrología o un curso de incertidumbre, el vocabulario internacional de metrología aclara muchos términos que nosotros tenemos un poco complicados
de digerir y que quizás los tenemos confundidos. Si lo necesitan, también yo se los puedo hacer llegar, se los pudiese hacer llegar por correo y cualquier cosa Catherine se los pudiese reenviar. Entonces, ¿qué es el error de medida según el DIN, el vocabulario del cual estoy hablando? Es la diferencia entre un valor medido de una magnitud y un valor de referencia. Entonces, hasta aquí necesito saber si me siguen, si estamos bien, si no voy muy rápido. Por ahora todo bien, profe. Esperemos a ver en el chat si tenemos algún comentario. Si estamos vivos, si estamos bien. ¿Estamos todos? Por aquí colocan que todo bien, profe, por el chat. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces, continuamos. Para mí lo que me abrió las puertas a entender todo este mundo y a apasionarme por él, porque entendí que es todo un mundo distinto al que yo conocía, en lo que yo creía que estaba haciendo bien en el laboratorio y en las mediciones, fue la palabra metrología. Desde que yo conocí esta palabra, mi vida técnicamente cambió porque entendí que estaba haciendo muchas cosas mal hechas y que debía mejorarlas. Entonces, ¿qué es la metrología? La metrología es la ciencia de las mediciones. Viene del griego antiguo metro, de medición, y logía, que es la derivación del griego los, que significa ciencia. Entonces, la metrología es la ciencia de las mediciones. Entonces, ¿cuál es la importancia? ¿Para qué me interesa a mí saber de metrología? ¿Qué me va a garantizar eso? Entonces, el rol de la metrología es garantizar la uniformidad de las mediciones. Permite asegurar la compatibilidad de las mismas y facilita el intercambio de productos, bienes y servicios. El comercio, el mercado y las leyes que lo regulan dependen de la metrología y del empleo de unidades comunes. Es una necesidad fundamental en la práctica de todas las profesiones con su sustrato científico. Entonces, ¿para qué es importante la metrología? Para el comercio, para el intercambio comercial, para las exportaciones, para las importaciones, para todo lo que tenga que ver con los cambios y hasta para comprar un kilo de papas, si ustedes se van a poner a ver cuando uno se pone a ver dónde están las mediciones. Porque si la balanza del mercado está mala, puede ser que me vendan menos. O para el comerciante, si su balanza está mala, puede ser que esté vendiendo más del producto y esté perdiendo ganancia y esté perdiendo dinero. Entonces, desde allí, desde algo tan chiquito hasta lo que es exportación e importación de bienes y servicios, sobre todo de bienes, intercambios comerciales. Entonces, la ciencia comienza donde empieza la medición. A todos los que somos científicos debemos entender que la ciencia sin mediciones no es ciencia. Entonces no es posible la ciencia exacta en ausencia de mediciones. Esto mejora las capacidades de medida disponibles en un país. Venezuela tiene mucho camino por recorrer en el área de medición. Venezuela tiene que impulsar las mediciones confiables. Venezuela tiene que recuperar muchísimos acuerdos, muchísimas maneras de trabajar de forma correcta en el área de metrología. Y tiene muy buenos profesionales, que aunque algunos se han ido del país, otros quedan, que tienen las ganas de impulsar este tipo de esta actividad, que es lo que el deber ser en todas las relaciones comerciales. Entonces, para apoyar los procesos, disculpen, de innovación tecnológica, el desarrollo industrial, todos los desarrollos dependen de las mediciones. Entonces aquí les pongo una pequeña reflexión que dice, no existe comercio sin confianza, no existe confianza sin calidad, y que es la calidad de cumplimiento de especificaciones, que lo que nosotros decimos que vendemos es lo que vendemos. No existe calidad sin medida, no existe medida sin calibración, no existe calibración sin trazabilidad, y no existe sistema internacional de unidades sin laboratorio. En resumidas cuentas, no existe calidad sin metrología y no existe comercio sin metrología. Es de allí la importancia de este término. Entonces ustedes se preguntarán, trazabilidad al sistema internacional, ¿por qué tiene que ser al sistema internacional y qué es el sistema internacional? El sistema internacional de unidades no es nuevo, existe desde siempre, sin embargo es el sistema que por convenio se adoptó para llevar
un mejor seguimiento de las unidades en las cuales se expresan los resultados. Existen varios sistemas, está el CGS, el MKS por segundo, está el sistema inglés, que el sistema inglés es el que usa Estados Unidos, el que todos conocemos, pie, libra, pulgada, pero el sistema que se ha establecido como internacional, como el sistema de intercambio, es el Sistema Internacional de Unidades, o SI. Entonces, ¿qué es? Se usa por convenio, a excepción de tres países que no lo han adoptado como único. Sin embargo, si esos países deciden hacer un intercambio internacional, sus unidades deben estar reportadas en el sistema internacional. Estos países son Estados Unidos, Birmania y Liberia. Ellos no lo han declarado como prioritario o único. De resto, todos los países del mundo lo han adoptado como su sistema primordial para la expresión de resultados. Las unidades del sistema internacional constituyen referencia internacional. Su cálculo es basado en fenómenos físicos. Las indicaciones de los instrumentos de medición a las cuales están referidas mediante una cadena ininterrumpida de calibraciones, trazabilidad, son realizados con instrumentos similares, calibrados en lugares distantes entre sí y por ende aseguran el cumplimiento de las características de los productos, que son objetos de transacciones en el comercio internacional. Es importante, aunque la imagen sea cómica, como lo ven aquí a su lado derecho de izquierdo de la pantalla, que un kilogramo en Alemania es un mismo kilogramo en Chile. Y tiene que ser así, porque si no es así, entonces no hay un respeto por el comercio internacional. Aquí muy atentos porque vamos a hacer unas preguntas más adelante sobre esto, a ver si no se me han dormido y si están por allí atentos a ellas, ¿no? Esto es también errores súper básicos que cometemos todos cuando estamos expresando resultados. El Sistema Internacional de Unidades consta de 7 unidades básicas. Ellas se expresan en magnitudes físicas. A partir de ellas se derivan el resto de las unidades que existen. Entonces, este caso de cuáles son las 7 unidades fundamentales son longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Importantísimo, cada magnitud tiene una unidad y cada unidad tiene un símbolo. La unidad para longitud es metro. Esa es la unidad fundamental. Ah, pero existen kilómetros, pero existen yardas, pero existen millas, pero existen otras unidades. Sí, existen. Son unidades derivadas o son unidades de otro sistema. Pero la unidad para la magnitud fundamental se llama metro, se escribe metro. Y su símbolo es M, no es MTS, no es MS, no es MTX, no, es M minúscula, no es M mayúscula. ¿Sí? Cometemos muchos errores escribiendo estas unidades y estos símbolos. Entonces, el día de hoy me gustaría que ustedes se quedaran con que la longitud es en metro y su símbolo es M, la masa, su unidad es el kilogramo y su símbolo es kg en minúscula, el tiempo es segundo y su símbolo es S en minúscula, no es SG, no es SGS, perdón. Que la intensidad de corriente eléctrica es amper y su símbolo es A mayúscula. Que la temperatura termodinámica es Kelvin y su símbolo es K. Que la cantidad de sustancia es mol y su símbolo es mol. Que la intensidad luminosa es candela y su símbolo es CD. Más adelante les voy a preguntar, así que espero que que hayan prestado atención. Ah, bueno. Ahora, ¿de dónde vienen estas magnitudes? Yo sinceramente les coloco esto y como les digo, les voy a pasar la presentación para que ustedes la lean con calma, pero sinceramente, mis respetos a los físicos, esta lámina se las pongo para que ustedes sepan que no es una asignación a la ligera de cada una de ellas, como sucedió al inicio cuando las unidades nacieron en el curso de metrología.
vemos los inicios de la historia meteorológica y vemos de que, por ejemplo, para medir una distancia, la gente usaba el pie y el pie era referenciado a un rey. Por ejemplo, la yarda o la milla era los 1000 pasos de un soldado romano, por ejemplo. La cuarta, que era la cuarta que conocemos de la mano, pero era de un rey. Ese tipo de cosas eran lo que definía nuestras magnitudes en la antigüedad. Pero luego de una serie de estudios y de todos estos convenios internacionales de los cuales les hablo, para unificar criterios, para tener que todas nuestras mediciones en cualquier parte del mundo fuesen lo más parecidas posible o lo más cercanas posible, los físicos desarrollaron cada una. Hasta el año 2019 eran 6 magnitudes basadas en fenómenos físicos y una era un objeto físico que era el kilogramo patrón. Después del 2019 para acá, que se las nombro en la siguiente lámina, uno de los avances más importantes metrológicos en los últimos años ha sido que ya el kilogramo también es una magnitud, es un fenómeno físico. Entonces, aquí ustedes van a poder observar. La longitud es la unidad de medición la unidad de medición de longitud en el sistema internacional es el metro. Y está definido como la distancia recorrida por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo de todos estos segundos. Y esa es una constante física. Eso, por ejemplo, en el caso de la longitud. Vamos a la cantidad de sustancia. La unidad de medida en el sistema internacional para la cantidad de sustancia es el mole y su unidad es mol. Y está definida como la cantidad de sustancia de un sistema que contiene átomos en 0.012 kilogramos de carbono 12. ¿Sí? Entonces, cada una de ellas tiene una definición física que ustedes pueden estudiar con todo gusto a profundidad el que lo desee. Aquí hablo para los metrólogos, uno de los avances más importantes que ha ocurrido en los últimos años, que es que el 20 de mayo, día de la metrología, por cierto, se cambió la definición y el cálculo de la masa y se realizó por medio de la constante de Planck. Entonces ahora ya tampoco es un kilogramo patrón, que era un elemento cilíndrico de platino e iridio que estaba en la custodia del Buró Internacional de Pesos y Medidas. Ese cilindro estaba en un laboratorio custodiado bajo condiciones controladas de presión, temperatura ambiente. Sin embargo, aún así, a lo largo de los años, y él tenía réplicas exactas, o lo más exactas posible, pero sin embargo, a lo largo de los años se ve que va disminuyendo, que iba disminuyendo su calidad metrológica. Entonces, por eso se hacía necesario un fenómeno físico que la respaldara, porque los fenómenos físicos no varían en el tiempo. Y es la diferencia de tener un objeto físico a un fenómeno físico. Aquí venimos con, luego de que conocemos cuáles son las unidades, ya sabemos cuáles son las unidades que representa el Sistema Internacional de Unidades, ya sabemos que de estas 7 se derivan todas las demás que utilizamos. Por ejemplo, el kilogramo, el kilómetro es un múltiplo del metro, si lo vemos así, ¿no? Pero también hay una manera correcta de realizar la expresión de los símbolos y de las unidades. Esto lo establece la ISO TC12 y la ISO 31 y recomienda las expresiones algebraicas que comprenden los símbolos de las unidades del sistema internacional. Entonces, si los países que van a hacer intercambios internacionales o todo el que vaya a expresar un resultado que quiera ser técnicamente válido y reconocido nacional e internacionalmente, debe adoptar las expresiones algebraicas correctas del Sistema Internacional de Unidades para que sus resultados sean válidos. Entonces, por ejemplo, vamos a escribir Newton por metro. Newton por metro, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí siempre me pasó, yo la escribía pegada, NM, pero resulta que no. O se coloca el punto a la mitad de las dos letras, o no se coloca punto, o no se coloca punto y se deja un espacio entre ellas dos. Ahora, cuando una unidad está formada dividiendo a una unidad por otra, ¿qué se puede usar? Se puede usar una barra horizontal o se puede elevar
al exponente negativo el número que está abajo, pero la multiplicación se hace con un punto en el medio de la cantidad o el espacio. No se debe nunca hacer seguir sobre la misma línea de una barra inclinada un signo de multiplicación o división, a menos que, que el paréntesis sea añadido. Por ejemplo, es metro sobre segundo al cuadrado o metro por segundo a la menos 2, pero no puede ser metro sobre segundo, ¿sí? Lo vemos. Metro por kilogramo sobre segundo al cubo por amper o metro por kilogramo sobre segundo a la menos 3 por amper a la menos 1. Pero no puedo colocar todas las barras de slash que separen las divisiones y las multiplicaciones. Se han visto casos. Entonces, no se colocarán puntos luego de los símbolos de las unidades, sus múltiplos o submúltiplos. Entonces, por ejemplo, si escribo kilogramo, ya kilogramo, no tengo que colocar un punto al lado. No se acepta la utilización de abreviaturas para designar las unidades del sistema. Lo que les decía, no podemos hacer GRS, GRSO, G grande, G mayúscula y R. No, tiene que ser G minúscula. Los símbolos se escriben a la derecha de los valores numéricos, separados por un espacio en blanco. A mí me pasó mucho en la universidad. Yo colocaba el número y al ladito la fin, tomaré cuenta espacio. Bueno, eso está mal escrito para el sistema internacional. Cuando se debe escribir o pronunciar el plural de un nombre de una unidad del sistema internacional, se usarán las reglas de la gramática española. Por ejemplo, el metro, metros. Pero se escribe la palabra completa, no va a colocar MTS. No deberá combinarse nombres y símbolos al expresar el nombre de una unidad derivada. Por ejemplo, si usted va a escribir metro sobre segundo, o escribe M sobre S, o escribe metro slash segundo con la palabra completa. Todo lenguaje construye reglas para su escritura que evitan confusiones y facilitan la comunicación. Esto realmente lo que hizo el sistema internacional fue que construyó sus propias reglas y cambiarla o escribirlas a nuestro modo solamente causan ambigüedades. Seguimos con las reglas de los usos, del uso de los símbolos. Cada unidad y cada prefijo tiene un solo símbolo y este no puede ser alterado de ninguna forma. No se debe usar abreviaturas. Entonces, por ejemplo, no puedo usar kilogramos. Les hago mucho énfasis en esto porque es uno de los errores más comunes que cometemos. Los símbolos se escriben a la derecha, se separan por un espacio en blanco. Igual cuando tenemos, por ejemplo, grados, minutos y segundos expresados en símbolos, también tenemos que dejar los espacios en blanco entre una cantidad y otra. Todo valor numérico debe expresarse con su unidad, incluso cuando se repite o cuando se especifica la tolerancia, el error, la incertidumbre. Siempre. Siempre un resultado es válido si tiene su unidad que lo representa. Si no tiene su unidad, entonces usted no sabe si usted tiene 30 papas, 30 cebollas, 30 margaritas, 30 qué. Siempre tiene que colocar su unidad. Luego de un símbolo, no debe escribirse ningún signo de puntuación, salvo por regla de puntuación gramática, dejando un espacio de separación entre el símbolo y el signo de puntuación. El uso de la coma, importantísimo. Ahora los programas nuevos de Excel, sobre todo, ellos casi que no te permiten poner coma, sino te colocan es el punto. Porque es un programa realizado en Estados Unidos y como les dijimos, en Estados Unidos su sistema primario de unidades no es el sistema internacional, sino el sistema inglés. Pero el uso de la coma como separador decimal tiene incluso una connotación legal. La coma es reconocida por la ISO como único signo ortográfico en la escritura de los números. Es el único reconocido por la ISO. La grafía de la coma se identifica y distingue mucho más fácilmente que la del punto. Y el punto facilita el fraude porque puede ser transformado en coma, pero la coma no puede ser transformada en punto. Entonces, la escritura de la expresión del valor de una magnitud. Las unidades se escriben a continuación de un número con su símbolo o nombre completo. Cuando se utiliza el nombre de una unidad, debe escribirse en minúscula. Y el plural cuando el valor numérico es distinto de uno.
Si vamos a utilizar la unidad, solamente colocamos la unidad, pero si vamos a usar la palabra completa, hay que usar las reglas de la gramática española que las hablamos anteriormente. Las cifras significativas, también pendientes de aquí, que les voy a hacer una preguntita con esto más adelante, son todas las cifras menos el cero. Se denomina significativo el cero solo en los siguientes casos. Atención. El cero es significativo cuando está entre cifras significativas. Por ejemplo, en el número 50.203 hay 5 cifras significativas porque el cero está entre esta cifra y esta cifra. Cuando ocupa un lugar decimal y tiene cifras significativas a su izquierda, por ejemplo, el 0,050 tiene 2 cifras significativas porque el 5 hace significativo a este cero, pero estos dos de atrás no se cuentan como significativos. El 2,00 tiene 3 cifras significativas y el 70,00 tiene 4 cifras significativas. ¿Lo vemos? Ok. La regla para el redondeo de los números. Las operaciones para el redondeo, yo creo que esas sí las conocemos todos nosotros. Cuando el valor del dígito siguiente es menor que 5, se deja igual, y cuando es mayor a 5, esa la vivimos ahorita todos con la reconversión. Los redondeos fueron a favor de los bancos y todos redondearon a su conveniencia, más o menos así es la regla del redondeo. Entonces, bueno, aquí lo que les decía, a ver, aquí para que me vean la cara de maldad, no, mentira, aquí les hago una pregunta para ver si vamos siguiendo nuestro seminario. Entonces, vamos con este primer ejercicio. Quiero que me respondan por el chat o abran su micrófono y me vayan respondiendo como lo prefieran. No sé si tenemos opción de que ellos puedan hablar, si no, por el chat. En este ejercicio quiero que me digan, está fácil porque ya yo se los dije como 50 veces, ¿verdad? ¿Cuál es la manera correcta de estos símbolos que están escritos? Y si no está aquí, me digan cuál es el correcto. Entonces me lo vayan escribiendo. Ajá, no hay micrófono. Ok, muy bien, el del metro es M, perfecto. Ahora, el del kilogramo. Muy bien, el del gramo. Perfecto, el del litro. Ok, fíjate que aquí lo estamos viendo. L mayúscula, L minúscula, L mayúscula, L minúscula. Les digo, esa no la hablamos, pero el litro es una unidad derivada porque ella es una unidad de volumen. El volumen termina siendo una unidad derivada para nosotros y el litro se expresa en L mayúscula. ¿Sí? El Kelvin, la K mayúscula, perfecto. Por convenio, en las últimas convenciones internacionales que se han realizado, el Celsius, el grado Celsius, también pasa a ser una unidad aceptada. Sin embargo, para el reporte de resultados, así se reporta en Celsius, debe ser reportado en Kelvin. Pero es aceptada la medición en Celsius. Por eso es que ustedes ven que los termómetros no vienen en Kelvin, porque tampoco es algo que la gente maneje. Entonces, tampoco puede la metrología interponerse sobre lo que es las costumbres. Entonces tienen que como que subsistir los dos sistemas, ¿sí? El centímetro cúbico, que es otra unidad derivada, no es una magnitud fundamental. ¿Cómo es el centímetro cúbico? ¿Cómo es la...? Ok, centímetro al cubo, perfecto. No se dice cc, no se dice cc. Dame una yetadora de 3 cc. No, es centímetros cúbicos. Se coloca el centímetro y se eleva al cubo, perfecto. Kilómetro por hora. No, es SM a la 2, no, SM a la 3 en dado caso. Lo que pasa es que creo que la otra persona, que fue Camila, no lo pudo elevar. Pero sí, María, SM, pero a la 3. Así como lo escribiste, pero no un 2, sino un 3. Camila, kilómetro por hora. Muy bien. La hora es en minúscula, también la H en minúscula. Perfecto, como lo escribiste.
Muy bien. Ok, entonces hasta aquí estamos bien con esta. Vamos a la siguiente. En este segundo ejercicio, quiero que me digan si cada una, la primera por ejemplo, si cumple o no cumple. Y cómo lo escribo correctamente. A ver, entonces el segundo, como está escrito ahí, ¿cumple o no cumple? Muy bien, segundo, ese. Esa es la manera correcta de escribirlo. No cumple, muy bien. El gramo o la G, como está escrita allí, ¿cumple o no cumple? Sí cumple, G, perfecto. ¿El centímetro cúbico es CC o CMC? CM a la 3. Pues les cuento que no cumple, porque ninguna de las dos, ni CC ni el CMC, como está escrito, por el espacio. Perfecto, Camila, muy bien. Ahora, los 50 gramos, ¿cómo se escribiría? Perfecto. ¿Los 50 gramos? Muy bien. 30 más o menos 0.01 metros, ¿cumple o no cumple? Pues les cuento que no, Camila, porque recuerdan que les dije que a menos que hubiese un paréntesis, debemos expresar las unidades. Entonces la manera correcta sería 30,5 metros, más o menos, 0.01 metros. Si no, voy a colocar una sola vez la unidad, tengo que colocar entre paréntesis la cantidad. ¿Lo vemos? Ok. Ahora la siguiente, 123.45. No, las cifras significativas no las estamos viendo todavía. Ese es otro error también, pero eso se toma en cuenta en el cálculo de la incertidumbre. Aquí no es tanto la expresión de la cifra significativa, tienes razón. Debería ser 30,50 más o menos 0 sobre 1 porque debemos expresar la misma cantidad de decimales, pero ahí te me adelantas un poco. Porque eso es cuando reportamos la incertidumbre, debe ser reportada así. Pero perfecto que lo preguntaste porque tienes toda la razón. Ahora, en lo que te digo en este caso, el ejemplo viene con respecto a las unidades. No corramos tampoco. Ahora, 123.45 metros, ¿cómo está bien escrita o no está bien escrita? Perfecto, debería ser con coma y no con punto. ¿Newton por metro? Ese newton por metro está como el que lo escribía yo en la universidad. ¿Está bien o está mal? Está mal. ¿Kilogramo por metro? ¿Está bien o está mal escrito? Perfecto, Caterín. Newton por metro. ¿Kilogramo por metro? No, está mal escrito porque debería ser un punto más grande en el centro o el espacio. No es el punto pequeño. Exacto, María. Ese no es el punto que debemos usar. Es un punto como... De hecho, lo estaba buscando en la computadora para hacerles el ejemplo, pero es parecido al de grados, pero tampoco es ese. Mejor es dejar el espacio. Sí, debe ser siempre en el centro, Caterín. Ahora, Pascal. Pascal es una unidad derivada, no la hemos visto, pero nosotros todos la conocemos, está bien escrito. Y Hertz, que es una unidad también que conocemos, está bien. Perfecto. Entonces, sigamos, me encanta el chat, están súper activos, buenísimo que están atentos. Seguimos aquí. Ahora sí, vamos con las cifras significativas, el que todos querían. Tenemos la primera. ¿Cuántas cifras significativas hay en la A? No, no, Yares. Creo que es H, es minúscula. De todas maneras, voy a verificar, pero creo que es minúscula esa Hertz. Ok, Gustavo, 4 cifras, muy bien. En la B, ¿cuántas cifras significativas tenemos en la B? Siete, Gustavo. Muy bien, María. María, ¿cuáles son las dos? Yarelsi, muy bien, 7.
En la C, ¿cuántas cifras significativas tenemos? Está bien, María, no te preocupes. En la C, estamos todos en la C, muy bien. Tenemos dos, perfecto. En la D, ¿cuántas tenemos? Siete, Caterín, muy bien. Tenemos siete porque aunque están después de la coma, todas las demás cifras anteriores son significativas. Ok, en la E. Tenemos cinco, muy bien. En la F. Tenemos tres, perfecto. En la G, ¿cuántas tenemos? En la G tenemos 3, aquí es el mismo caso al anterior, pero como esta es el cero no representa ninguna, perfecto. En la H, ¿cuántas cifras significativas tenemos? 6, muy bien, Katherine, muy bien, Yarelsi. En la I, 4, perfecto, muy bien. Estamos muy atentos. Excelente, me encanta este grupo. Entonces, bueno, ya nos divertimos un ratico haciéndoles preguntas y yo viendo si estaban despiertos y estaban ahí. Me preocupaba un poco, pero ya sé que están todos activos. Continuamos entonces. ¿Para qué medimos? ¿Qué sigue? Profe, disculpe. Ajá. Aquí tiene una pregunta en el chat que dice que si puede repetir la D de la lámina anterior. Sí, ya va, déjame pedirle un favorcito aquí a Alejandro. Alejandro, ¿por qué? Porque no sé qué me pasa con esta computadora que no puedo irme a la lámina de atrás. Necesito ir a regresar. Ya voy para. Ah, ya, no veía la flecha al final, muchachos, disculpen, estamos en vivo. Y la computadora no es mía. Ya, la D. La D está aquí, ajá. En la D tenemos 2, 4, 5, 6 y 7 cifras. ¿Por qué el 0 es significativo? Porque el que viene antes es un 9, que es una cifra significativa. ¿Lo vemos? Así esté la coma, no importa que esté la coma, lo que esté antes de la coma. ¿Te acuerdas en el ejemplo? Ya te lo voy a poner aquí rapidito. ¿Te acuerdas en el ejemplo de? Ya, creo que me fui mucho. Ajá, aquí. Aquí. Fíjate en el ejemplo del 2. ¿Lo ves? En el ejemplo del 2 hay tres cifras significativas. A ver, vienen dos ceros aquí, pero hay un 2 que antecede la coma. ¿Lo vemos? Yuhu. Ahora sí, profe, estaba esperando que contestaran por el chat. Ah, sí, puso mil gracias. Ok. Chévere, ya haré un beso. Ok. Seguimos entonces. Vamos hacia adelante. Ya pasamos las preguntas y respuestas y estamos entonces en ¿para qué medimos? Medimos porque tomamos decisiones, muchachos. Entonces, las decisiones pueden tener un efecto indeseado en relación a los objetivos y metas que nos planteamos. Entonces, para eso debemos medir. Todo es medible y debemos tener, no les digo que el control, porque menos ahorita en este momento que el control es tan difícil hablar de él, pero nosotros debemos tener una estimación de lo que nosotros queremos hacer, de nuestras metas, de todo lo que nosotros queremos expresar. Pero a nivel académico, medimos y tomamos datos y generamos resultados mucho más en el área científica, que deben ser expresados de forma correcta. Entonces yo les voy a poner aquí un ejemplo bien crudo, pero real, y que pasó en un centro de salud realmente. Y les doy un ejemplo. Hay una balanza con un error de medida de menos 600 gramos. Es usada en el control de pesos de los bebés recién nacidos en un centro de salud. El personal médico desconoce la condición de la balanza y la usan en sus actividades de rutina. La masa de un recién nacido debe estar entre 2.500 gramos y 4.000 gramos para considerarse un niño sano. Entonces, si resulta que los bebés miden, perdón, pesan menos de 2.500 gramos, perdón, estos bebés deben ser hospitalizados. Los bebés que pesan menos de 2.500 gramos deben ser hospitalizados. Entonces, dado que la balanza tiene un error de 600 gramos,
Todos los bebés con pesos normales entre 2.500 y 3.000 gramos son hospitalizados. ¿Qué problemática causa? Bueno, primero que nada, estás hospitalizando un bebé que debería estar catalogado como bebé sano para su madre, para su familia, para todo lo que implica es un colapso a nivel emocional, a nivel económico, es un colapso. Pero adicional a eso, se crea un colapso en la unidad de cuidados especiales de recién nacido. Se limita la disponibilidad médica para los bebés que realmente sí estén bajos de peso y que sí requieran esa atención inmediata. Entonces, eso afecta los objetivos del centro de salud. Entonces, por eso es importante, dependiendo de donde nosotros estemos, muchachos, ustedes que están en el área química, oye, todas las mediciones que nosotros hacemos tienen una repercusión en otras personas, y es importante que nosotros lo sepamos, las personas que están en bioanálisis, que generan un resultado. Fíjense ahorita, por ejemplo, el tema pandemia, el tema COVID. ¿Realmente quién me dice que un PCR es positivo, realmente es positivo o no lo es? ¿Realmente quién me dice que una prueba está bien hecha o no? ¿Quién me lo dice? Me lo dicen los convenios internacionales, me lo dicen los estándares de calidad, me lo dicen las comparaciones, me lo dicen las acreditaciones de los laboratorios que las generan. Eso es lo que me lo dice. Pero si no tengo un aval que me genere confianza, entonces realmente nosotros no sabemos si lo que aquí se está midiendo es cierto o no. Sí, lo vemos. Entonces, ¿qué ocasionamos si las mediciones no son confiables? Colapsos. Las mediciones están presentes en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Ahora, hablemos de los errores, porque la incertidumbre está muy, muy, muy ligada a los errores. Los errores son fuentes de incertidumbre, de hecho. Entonces, aquí voy con uno de mis favoritos, que siempre, y les decía que iba a hablar de él más adelante, que es la calibración. Que es que yo quiero de verdad que ustedes salgan de aquí primero con las escrituras correctas de las magnitudes básicas y fundamentales, de las unidades, y que también entiendan que calibrar, verificar y ajustar son cosas diferentes, que cuando yo hablo de algo de calidad, no es lo mismo que yo hable de la calidad, porque por ejemplo hay un sistema de gestión de la calidad y tengo un aceite de calidad. Son cosas diferentes. La calidad implica cumplir especificaciones y estar basados en un sistema de gestión de la calidad implica ir hacia un objetivo claro de mejora continua. Pero ese es otro tema, pero quiero que por lo menos la calibración y las unidades me les queden a ustedes bien, bien claras. Según el vocabulario internacional del sistema de medida, ya les había dicho que la calibración no es un ajuste. Entonces, fíjense que este es un print screen de un manual de un fabricante. Y en ese manual dice claramente calibración. Y dice, presiona el botón de menú, seleccione calibración, dele al botón de entrada, haga tal cosa. Ahí ya usted está interviniendo el equipo. Usted está haciendo un ajuste en el equipo a los parámetros que necesita. No está mal, los equipos no están mal que se ajusten, pero no podemos decir que se están calibrando. Entonces, un tipo de error que existe que quería hacerles llegar es el error conceptual. Entonces, el carácter aleatorio hace que los errores estén allí, siempre. No vamos a tener ninguna medición perfecta. Eso es mentira. Como les decía que no existe el valor real, sino el valor convencionalmente real, tampoco existe un valor. Existe un rango de valores que está entre ese rango al que vamos a llamar, al que la incertidumbre nos va a hacer llamar rango de valores. ¿Por qué? Porque ese valor exacto puede cambiar. ¿Y por qué puede cambiar? Porque está afectado por los errores, por el sistema aleatorio en el cual vivimos, porque nosotros vivimos en un sistema inconstante, donde todo lo que es más constante es el cambio. Entonces, no analizar los errores cometidos puede causar serias equivocaciones en la interpretación de resultados de una medición. Entonces, el resultado de una medición, perdón, vamos a hablar del primer error, que es el error absoluto, y él se expresa gráficamente de esta forma, que es la gráfica de error absoluto. Y es el valor medido menos el valor convencionalmente verdadero del mensurando.
El error relativo se expresa gráficamente en la ecuación de fracción y es el resultado de dividir el error absoluto por el valor convencional del mensurando. El error absoluto es el que calculamos anteriormente. Dividir ese error absoluto entre el valor convencional del mensurando nos da el error relativo. ¿Y a qué es relativo? Es relativo al error absoluto. Tipos de errores. Seguimos hablando de ellos y está el error accidental o aleatorio. Se produce debido a un error por causas cualesquiera que no tiene por qué repetirse. Por ejemplo, estoy midiendo caudal y en la medición del tiempo, eran 35 segundos, pero anoté 36. Pues. Es un error aleatorio, es un error de visión, no tiene que volver a pasar, pero pasa. Error de indicación de un instrumento de medida es la diferencia entre el valor inicial y el valor convencionalmente verdadero. O sea, es el error de indicación. Ustedes ven, por ejemplo, balanzas analógicas. Vemos una balanza analógica y agarran una harina pan que para nosotros pesa un kilo y la colocan en la balanza, pero ven que cuando la van a colocar ella no está en cero. Ahí hay un pequeño error de indicación. Es más o menos, los errores de indicación son muy comunes en los equipos analógicos más que en los digitales. El error sistemático es una mala realización de las medidas o hay algo en el sistema de medición que está mal incorporado al sistema, entonces hace que se repitan exactamente y en el mismo sentido para todas las mediciones en igualdad de condiciones, un error. Entonces, por ejemplo, si un instrumento está mal calibrado y es una regla de 10 centímetros, pero la regla realmente son 9,9 centímetros. Aquí hay un error, no pusimos la unidad. Tengo que regañarme también cuando vean un error. Habrá un pequeño error. Esta clase de errores se caracteriza por ir en un mismo sentido y de manera constante. Entonces, si quiero medir 30 centímetros, realmente van a ser 29,7. Porque siempre, por cada 10 centímetros, se va a perder 0,1. Aquí hay otro error que se los puse a propósito. Que debería ser 0,1. Entonces, si lo vemos gráficamente en una campana de Gauss con una serie de valores que estemos tomando, vamos a ver que este sería el valor convencionalmente verdadero y esta la lectura del instrumento que estamos tomando para ese valor convencionalmente verdadero. Entonces, el error absoluto es la diferencia entre la lectura y el valor. El error aleatorio sería la diferencia entre la lectura y la media de ese conjunto de valores. Y el error sistemático sería la diferencia entre la media y el valor verdadero convencional. ¿Y qué es el error de medida? Es el error sistemático más el error aleatorio. Ese sería todo el error de la medición. Los errores máximos permisibles. Los errores máximos permisibles casi siempre los obtenemos de las especificaciones de los fabricantes. Les doy el ejemplo aquí de unos cilindros graduados. Los errores máximos permisibles son diferentes en cada escala de medición del material. Por ejemplo, material de vidrio. Cada cilindro graduado va a tener un error máximo permisible diferente porque va a depender del volumen que ocupa. ¿Sí? Entonces, aquí ya nos vamos acercando más al por qué los errores son importantes en el proceso de medición y qué tiene que ver eso con la incertidumbre. Resulta que todos los errores suman, todo suma, y todo suma no para mal, sino para tomar en cuenta que en la medición hay factores que afectan los resultados finales. Entonces, si hay imperfecciones en el instrumento de medición, eso suma. Si el operador ese día estaba de mal humor, o si no vio bien, o si tiene una basurita en el ojo, o si ese día no comió bien, ahí hay imperfecciones. Si hay imperfecciones inducidas por el medio ambiente, ese día hizo demasiado calor o demasiado frío, las condiciones no están controladas en el laboratorio, tenemos problemas. Las imperfecciones inducidas por otras magnitudes de influencia, como por ejemplo otras personas que entren al laboratorio o una movilización de los equipos,
X. Todas esas pequeñas variables terminan sumando a la imperfección total de la medición. Entonces, cuando nosotros lo vemos más adelante en la incertidumbre, todas ellas serían como fuentes que van sumando a la incertidumbre total. Por eso cuando a mí me preguntaban, porque este taller nace a raíz de esa pregunta, yo puedo expresar mi resultado solo con la medición, la desviación estándar y ya esa es mi incertidumbre. Oye, no. No, porque necesito saber qué estás midiendo. O sea, yo para darte esa respuesta tengo que saber qué estás midiendo, qué datos tienes. Puede ser que sí, si no tienes otra cosa, pero hay que indagar un poco más y saber realmente qué aportes y qué aporta y qué no aporta la incertidumbre de una medición en específico. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, están haciendo una calibración de manómetro. Entonces, resulta que aquí pueden haber varias cosas que influyen en la determinación de los errores y en el cálculo final de la incertidumbre, que es hacia dónde vamos. Entonces, si hay una diferencia de altura, si el ítem en el cual se está midiendo hay una resolución finita que no se lee muy bien, si en las instalaciones hay posible fuga, si los patrones tienen desgaste, si hay deriva en ellos, si hay variaciones en la temperatura ambiental, si el metrólogo no tiene pericia o tiene, o como les dije, pues ese día no amaneció de humor. Todas esas cosas influyen en el proceso de medición. Este es un ejemplo de la determinación de error de indicación de un manómetro. Esta norma es la que me ayuda a determinar el error de indicación de manómetro. Entonces, por ejemplo, en esta otra medición, aquí estamos viendo las imperfecciones en la determinación de viscosidad por el método Brookfield. Entonces, ¿qué me puede influir aquí? La deriva de los patrones, la resolución finita del viscosímetro, las variaciones de frecuencia rotacional, la pericia del meteorólogo, las variaciones en la temperatura de la muestra, porque la temperatura va directamente relacionada con la viscosidad de la muestra, las características de la muestra, si fue preservada, si fue bien tomada, si fue conservada. Todas esas variables influyen en el cálculo final de ese resultado de medición. Entonces, no solamente es medir por medir. Yo no solamente mido y tomo, bueno, mira, ya voy a ver cuánto pesa esto. Ha pesado 2 kilos, chévere, pesa 2 kilos. Claro, bueno, estoy comprando las papas en el mercado, me interesa si son 2.1 o no. Pero ya lo vimos con la balanza, si es tu bebé, o es tu hermano, o es tu sobrino, el que están haciendo y pesa 3 kilos, pero en la balanza decía que pesaba 2.6 kilos. Ahí sí nos importa, ¿verdad? Que las cosas estén bien hechas. Entonces, que si es una prueba de COVID y está mala, y entonces da negativo, da positivo, y resulta que no tengo nada, o lo contrario, da negativo, pero necesito ser atendida. Entonces, allí, cuando lo vemos que nos afecta la vida, entonces sí decimos, oye, el resultado no es a la ligera. Y vuelvo y les digo, ustedes están en el área química, ustedes van a ir a trabajar en laboratorios farmacéuticos, ustedes van a generar sus propios productos, ustedes van a ser personas que van a aportar algún producto nuevo o algún servicio innovador. Entonces, para eso, ustedes deben medir bien. Es importante que lo sepan y que se lleven una mística de medición correcta. Entonces, bueno, llegamos al meollo del asunto y estamos terminando y yo no les he dicho qué es la incertidumbre. Y el taller se llama incertidumbre de las mediciones, de importancia de la incertidumbre de las mediciones. Pero no podía decirse, los muchachos, sin hablarles de todo lo demás, porque es importante para el cálculo de incertidumbre conocer todos estos conceptos. Porque, ¿qué significa incertidumbre? Duda. Incertidumbre significa duda sobre el resultado de la medición. Y les tengo una mala noticia, si han expresado resultados, han hecho informes, han entregado toda esta carrera, sus informes sin incertidumbre, al igual que quizás trabajan en alguna empresa y Yarel y yo podemos hablar mucho sobre esos temas. Y sus resultados no necesariamente se... Entonces, la palabra incertidumbre significa duda. No se escucha.
Profe, la dejamos de escuchar unos segunditos antes. No sé si podría repetir. ¿Hasta dónde me Estábamos. escucharon? No ¿Aló? logramos escuchar el principio de incertidumbre, profe, que estaba Ah, mencionando. ahora ya va. ¿Aquí me escuchan? Sí, ahora sí, profe. Eso sí lo Ahorita vimos, sí. pero el principio de la siguiente lámina fue lo que no logramos escuchar. Ok, aquí en esta lámina no me escucharon que les daba una mala noticia, eso no lo escucharon. Escuchamos una parte de eso, pero después nada. Ah, no querían escuchar la mala noticia. Ese era el problema. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, perfecto. Entonces, lo que les decía era que si nosotros expresamos la mala noticia, era que si expresamos informes, resultados de laboratorio, incluso si estamos trabajando y en nuestros trabajos se hacen mediciones, pero no reportamos la incertidumbre, realmente esos resultados no son técnicamente válidos, no son confiables. Decía y comentaba que Yarel sí que la conozco, que nosotras sabemos sobre eso en el área laboral. Y es fuerte porque no es una cultura que Venezuela tenga implementada, pero es necesaria si queremos ir a estos convenios para ser internacionalmente reconocidos. Nosotros debemos entender que el resultado de una medición está completo únicamente cuando está acompañado por una declaración cuantitativa de su incertidumbre. Porque eso te da una referencia de la calidad del resultado y de su confiabilidad. Entonces, ¿qué significa la incertidumbre? Significa duda, así en su sentido más amplio. Incertidumbre de medida, según el GUM, la GUM por sus siglas en inglés, que es la guía para la expresión de la incertidumbre de medida, significa duda sobre la validez del resultado de medición. La incertidumbre de medición comprende en general muchos componentes. Algunos de ellos pueden ser evaluados a partir de la distribución estadística de resultados, de series de mediciones, pueden ser caracterizados mediante desviaciones típicas experimentales y también pueden ser caracterizados por desviaciones típicas. Son evaluados a partir de distribuciones de probabilidad asumidas y también pueden ser basados en experiencias o en otras informaciones. Puede ser que nosotros no realicemos la medida, pero que nosotros tengamos que tener una serie de datos ya generados por otros analistas o por otros laboratorios y tengamos que de allí sacar una información. Y eso nos permite también hacer un cálculo de incertidumbre. Pero para nosotros poder hablar de cómo vamos a calcular la incertidumbre, ojo, recuerden que les dije, este no es un curso para que nosotros hagamos cálculo de incertidumbre, ni para que sepamos cómo se calcula en la manera práctica. Solamente quiero que sepan parte de las cosas que tenemos que tomar en cuenta para el cálculo de la misma. Lo primero que nosotros debemos hacer para saber los aportes de la incertidumbre, los aportes que hay a la incertidumbre de la medición es definir qué estoy midiendo. Aquí en verdecito, vemos más o menos los pasos que tenemos que hacer antes del cálculo de la incertidumbre. Ese es como el ABC. Disculpen. Disculpen, ¿me escuchan? Porfa, confírmeme si me escuchan. Sí, profe, se escucha. Ok, es que se me cayó el micrófono. Ese es como el ABC del cálculo de la incertidumbre. Pero es importante que nosotros sepamos qué vamos a medir. Luego de saber qué vamos a medir, una de las cosas más difíciles de saber en muchos casos es qué modelo matemático vamos a usar. ¿Existe o no existe? Si existe, ¿dónde está? ¿Bajo qué norma? Y si no existe, tengo que crearlo, tengo que generar una ecuación, o tengo que validar una ecuación, o tengo que buscar la ecuación, o tengo que asumir una ecuación. Luego, tengo que identificar esas fuentes de incertidumbre y cada identificación de esa fuente, que es esto que tengo aquí alrededor, que es como una espina de pescado. Ah, bueno, mira, hago como tal cual, se hace como la distribución de probabilidades, se hace una espina de pescado y se dice qué aporta realmente a que mi medición sea confiable o no, qué es lo que más me afecta la medición. Y es parecido a lo que les mostraba en la foto anterior donde estaba el operador, qué afecta. Entonces tú en tu método tienes que ver qué te afecta y qué no. Siempre, siempre el operador va a afectar la medición, siempre. Y va a ser la repetibilidad, la reproducibilidad, van a ser variables que tienen que tomarse en cuenta si son varias mediciones. Entonces, luego de que identifiquen las fuentes, debemos asociar cuál es la distribución de cada una, cómo se calcula cada una. También debo saber cuál es su modelo de cálculo. Luego que sé su modelo de cálculo, obtener la incertidumbre de cada una. Luego
hacer las correlaciones o las fórmulas correspondientes que se definen en el modelo matemático. Luego se calcula la incertidumbre combinada, que es la raíz cuadrada de todas esas, de la sumatoria de todas esas incertidumbres. Luego se asumen unos grados de libertad o de confianza, y el nivel de confianza que me permiten decir, bueno, si yo tuviese una campana de Gauss, el 95% de mis resultados están dentro de este nivel de incertidumbre. Y luego se determina, bueno, el factor de cobertura. Lo que es los grados de libertad, el nivel de confianza y el factor de cobertura va muy de la mano. Y luego se calcula la incertidumbre expandida, que va a ir con la multiplicación de la combinada con la expandida. Esto es un resumen muy resumido de cómo se tiene que calcular la incertidumbre y por qué les digo que la incertidumbre es todo un mundo que se ve aparte, que no es solamente calcular la desviación estándar y ya. Entonces les digo, por ejemplo, aquí tenemos una misma medición de masa. Tengo una misma medición de masa, pero dos operadores distintos en el cuadrito amarillo. ¿Me siguen? En el cuadrito amarillo tengo una misma medición de masa, dos operadores distintos. Resulta que el primer operador realizó 5 medidas y de las 5 medidas obtuvo una desviación estándar de 0,30495901. Pero el segundo operador o tenía la mirada perfecta o puso los resultados como quiso o simplemente de verdad le dieron así. Ni siquiera expresó un decimal. Entonces a uno le dio con decimales, al otro no le dio con decimales. Y tuvo una desviación estándar de 0. ¿Quiere decir esto que el segundo operador es perfecta su medición y no hay ningún error? Pues no. Lo que quiere decir esto es que tenemos un error de cálculo y que no estamos asumiendo realmente cuáles son los aportes que hay en esa incertidumbre. Y que probablemente en este caso de esta medición de masa, solamente la desviación estándar no es lo único, porque tengo maneras, hay normativas que me permiten a mí tener modelos matemáticos para calcular la incertidumbre por medición de masa. Entonces, eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Cuando es un proceso de medición complejo que realmente no tengo la manera, disculpen, que no tengo la manera de cómo calcular el modelo matemático, bueno, me toca la desviación estándar y no lo puedo hacer con 5 mediciones. Tengo que hacer un mínimo de 20 mediciones, por lo menos para tener algo en qué basarme. Entonces, durante la medición intervienen una serie de factores que afectan el resultado. Y entonces eso aporta en mayor o menor grado a la incertidumbre de la medición completa. Entonces, ¿quiénes son, por ejemplo, algunas fuentes? El objeto de medición, el procedimiento, el instrumento, el medio ambiente, el observador, el método de cálculo. Bueno, siempre el método de cálculo es uno de los más difíciles de conseguir, como les digo, porque tiene que adaptarse a nuestra necesidad, a lo que estamos viviendo realmente. Entonces, por ejemplo, aquí en esta figura, se representa el resultado de la gravedad, de una medición de gravedad. Entonces, dice que el resultado pedido fue 9,801 metros sobre segundo. Esta medición puede ser interpretada como 9,801 metros sobre segundo, porque aquí lo ven en un rango, pues no es solamente el valor del medio, sino el rango, que puede ir entre 9801 más 002 o 9801 menos 002, lo que es igual al intervalo de medición que les hablaba yo en un principio, que no es que tengo un valor, tengo un intervalo de valores y el valor verdadero está allí en ese intervalo, que está entre 9,799 y 9,03, pero la gravedad está en ese intermedio de ese valor. Entonces puede ver que en una medición experimental no hay un valor exacto, sino un rango de valores posibles, que era lo que yo les hablaba en un principio. No puedo decir, hay un solo valor, este es el valor. No, hay un rango de valores. ¿Y quién te da ese rango de valores? La incertidumbre asociada. ¿Cuáles son los tipos de incertidumbre que existen? Está el tipo de incertidumbre estándar. La incertidumbre estándar que se representa por desviación estándar es la incertidumbre tipo A, la que todo el mundo calcula. Bueno, ya se calcula la desviación estándar y estamos listos. Está la tipo B, que está por análisis estadístico de una serie de datos.
cuando no se tiene observaciones, o sí se tiene observaciones, pero lo que se tiene son más que todo datos estadísticos. Está la incertidumbre tipo A y la incertidumbre tipo B. Está la incertidumbre combinada, que es la que les decía en la grafiquita anterior, que es la que toma cada una de los factores que afectan a la incertidumbre y las va tomando en cuenta y las coloca en una raíz cuadrada, la suma y de allí se obtiene la incertidumbre combinada de todos los aportes. La incertidumbre expandida, que es aquella que según los grados de libertad y el factor de confianza de la incertidumbre combinada, se expande a un rango mayor de valores. Entonces, las incertidumbres típicas, la que casi todo el mundo calcula, es la tipo A y tipo B, que son análisis estadísticos y se basan en desviaciones estándar, representan muy parecido a los gráficos que vimos en los errores, muy parecido a los gráficos que vimos en exactitud y precisión. Esas son las incertidumbres típicas, las que generalmente se manejan, pero no necesariamente son las que se deberían aplicar en mediciones científicas, en trabajos de tesis, en trabajos de investigación profunda. Ahí deberíamos ir un poco más allá. Las incertidumbres combinadas, bueno, como le digo, la ley de propagación de mediciones directas y mediciones indirectas es como la sumatoria de las incertidumbres que aportan al proceso de medición. Y la incertidumbre expandida generalmente se le asigna una cobertura del 95% en esa campanota de Gauss y toma que el 95% de los valores entran avalados por esa incertidumbre expandida. Entonces, la incertidumbre tipo A, procedente de magnitudes cuyos valores e incertidumbres son determinadas en el proceso de medición, se basa en distribución de probabilidades normal, que es la campana de Gauss que les vengo hablando, y bueno, se calcula a través de la desviación estándar experimental de la medida. Está la incertidumbre tipo B, que entonces tengo valores que son incorporados por otras fuentes, por ejemplo, datos anteriores, normas o literaturas, experiencias, manuales, certificados de calibración, etc. Y entonces allí se hace un cálculo de distribución de probabilidades y seguramente también se generan algunos modelos matemáticos o algunas ecuaciones que se necesiten para ese tipo de distribución. Entonces, por ejemplo, que no necesariamente es la desviación estándar. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una resolución digital, y es un equipo, es una resolución digital, y oye, mira, tengo es una medición de resolución del equipo. No tengo otra manera de cómo calcularlo. Bueno, entonces allí se calcula esa desviación estándar, porque no tengo un número considerable de mediciones. Se calcula esa desviación estándar con 2 sobre raíz de 3, 2 veces la resolución sobre la raíz de 3. Y el valor de distribución triangular generalmente se utiliza en instrumentos analógicos. Y por ejemplo, aquí tiene una resolución de 0.05A, entonces va a ser 0.05 amperes entre raíz de 6, es decir, la resolución entre raíz de 6 o 2 veces la resolución entre raíz de 24. Lo que le decía, bueno, la distribución de probabilidades normal, que también se aplica en la tipo B, pero puede tener otras implicaciones u otras ecuaciones dependiendo lo que queramos tomar de esa curva. Entonces, el parámetro asociado con el resultado de una medición que garantiza la dispersión de los valores, a ver, profe, no entiendo qué es la resolución. La resolución, por ejemplo, en un instrumento digital, un voltímetro, marca 0,01 voltios. La resolución de ese voltímetro es lo menos que puedo medir, que es 0,01. Y en un instrumento analógico, volvamos al ejemplo del termómetro que vimos al inicio, la resolución es 0,1, que es el valor, es parecido al valor de división de la escala. ¿Me expliqué, Camila? Ok, perfecto. Perfecto, entonces continuamos. Porque, ojo, no quiero que me confundan el término de resolución con los otros que hemos hablado. Aquí estamos hablando es de lo que mido en el equipo, ¿sí?
Entonces, bueno, el parámetro asociado con el resultado de una medición que caracteriza la dispersión de los valores que pudieran ser razonablemente atribuidos a la magnitud de medir, primero que nada, tiene forma de intervalo, lo que les acabo de decir. No es un número solamente, es un intervalo de valores. Indica el grado de imperfección del proceso de medición. Mientras más grande sea esa incertidumbre, menos calidad metrológica tiene ese resultado. Pero depende de lo que ustedes quieran. Vuelvo y les digo, no es lo mismo que nosotros estemos en un mercado pesando un kilo de papa a que estemos en una clínica pesando un bebé. ¿Sí? Entonces, dependiendo de dónde estemos y dependiendo del grado de exactitud y de precisión que nosotros requiramos de la medida, entonces es allí donde la incertidumbre va a tener un aporte diferente. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso de esta temperatura, 20,50 más o menos 0,50 Celsius, indica que el valor verdadero se encuentra entre 20 y 21 Celsius. La expresión del resultado. Un error conceptual muy común es creer que solamente la lectura del instrumento, ya yo leí y ya me... Es todo lo que les estoy diciendo. Uno de los aportes. Yo reportar un resultado que la temperatura es 20,5 Celsius, eso está incorrecto. Debo reportar el resultado con su incertidumbre asociada. Y la incertidumbre no es que me la adiviné, la incertidumbre, como les digo, viene de un proceso de cálculo. ¿Sí? Entonces, bueno, ya aquí vamos terminando, no les voy a quitar mucho tiempo, vamos a plantear nuestras conclusiones para ir a las preguntas y las respuestas. Entonces, bueno, quiero decirles que, como les decía en una de las láminas anteriores, no existe comercio sin confianza, no existe confianza sin calidad, no existe calidad sin medida, no existe medida sin calibración, no existe calibración sin trazabilidad y no hay comercio ni calidad sin metrología. Entonces, la metrología es muy importante y es la que abarca todos estos conceptos que hoy refrescamos y que quizás aprendimos en otros casos. Entonces, las mediciones forman parte fundamental de la humanidad, ya que éstas se encuentran en cualquiera de sus actividades. Tanto para las empresas como para las empresas, se hace necesario saber cuál es el valor más preciso de una magnitud de medida. Por lo que para el área industrial, científica, legal, entre otras, resulta de gran importancia contar con instrumentos de medición que les permitan obtener medidas confiables y resultados técnicamente válidos. La metrología se basa en establecer acuerdos. Toda la vida se ha basado en establecer acuerdos que permitan referenciar mediciones y que permitan un mejor comercio entre productos y servicios. No existe el valor absoluto, todas las mediciones son relativas a referencias. Mientras existan imperfecciones en las mediciones, existirán dudas sobre lo realizado y existirá la incertidumbre. No existe un único valor verdadero con la definición de una magnitud, sino más bien un conjunto de valores verdaderos compatibles. Garantizar trazabilidad de las mediciones y una mayor exactitud en la medida según los requerimientos del cliente, con la menor incertidumbre asociada, abre ventanas a la competitividad en el comercio y prestación de servicios para distintas organizaciones en la industria. Entonces, bueno, aquí les presento un poco, ellos son nuestros líderes de RCJ Service, de verdad unas personas con excelente calidad técnica y humana que me han enseñado muchísimo de lo que sé. Nuestra empresa hace calibraciones no solamente de sus magnitudes acreditadas, sino como les digo, de densímetros, de balanzas, de pHímetros, de manómetros, de termómetros, de material de vidrio, de cualquier instrumento de medición, estamos capacitados para hacerle calibración, revisión y ajustes. También están los planes de formación virtual, hay planes de formación que vienen con contratos de servicios, hay planes de formación que se pagan solo las formaciones. De verdad que estamos a su orden total y a su disposición. También hacemos diagnósticos de sistemas de gestión de la calidad. Prestamos servicio técnico de laboratorios, comercializamos con patrones y materiales de referencia. Quería que lo supieran porque vengo en representación de esta empresa y quería decírselos. Sin embargo, mi objetivo no es venderles el día de hoy, sino expresarles un poco de lo que he aprendido en este camino y decirles que, bueno, que el camino que conduce a la felicidad plena
se encuentra en la medida justa de todos tus pensamientos, palabras y acciones. Entonces, vayamos hacia un paso a la vez, hacia crecer como personas, hacia ir cada vez a ser mejores. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Voy a dejar de compartir y los veo o los leo aquí en las preguntas. Si se presenta el resultado en una tabla, se puede colocar la unidad de medida y el error en el título. Si se presenta el resultado en una tabla, se puede colocar la medida y el error en el título. No te entiendo muy bien la pregunta, pero cuando hacemos tablas, generalmente arriba tienes que colocar la unidad de medida a la cual va a estar esa tabla. O sea, por ejemplo, medición de la masa de bebés recién nacidos. Entonces yo tengo que colocar bebé número 1, bebé número 2, bebé número 3, y en una columna. En la siguiente columna debo colocar otras características y cuando voy al resultado de la masa, debería expresarlo entre paréntesis arriba, en la unidad en la cual voy a expresar, porque la unidad en una tabla no va en cada ítem, sino va en, no va en cada ítem, sino va en el encabezado de, del título de la tabla, en el encabezado del título, no, en la presentación de la tabla. Ahí debes colocar la unidad. Voy para el chat. Entonces, ajá. Ya bueno, profe, yo también quería hacerle unas preguntas, a ver si mientras le voy preguntando, otras personas también se animan a colocar sus preguntas en, en la cajita de Q&A. Bueno, yo primero quería decirle que al principio mencionó sobre un valor convencionalmente verdadero y cómo nosotros podemos hallar ese valor, cómo podemos estar seguros de que si no existe un valor verdadero ni un valor real, pero está este convencional, ¿cómo también podemos determinarlo y saber que es como no está una... No está segura nunca. Por eso es que es un rango. Ese valor convencionalmente verdadero tiene una incertidumbre asociada. Entonces, ese valor convencionalmente verdadero está entre un A y un B, está allí, pero no sabes exactamente cuál es. No lo puedes saber. Entonces, nunca sabemos como un valor exacto. Sabemos. No. Es la aleatoriedad de la vida. Entendido. Gracias, profe. Otra de las preguntas que le tengo. Cuando estábamos viendo las unidades... aparecía, por ejemplo, cuando teníamos kilogramos y kilómetros, a veces que se colocaba la K mayúscula y la K minúscula. ¿Se puede colocar de las dos formas o debe ser a juro mayúscula o a juro minúscula? No, kilogramos, kilogramos, que es unidad de masa, es KG minúscula. Ambas minúsculas. Kilómetro, kilómetros, que es unidad de distancia, es K mayúscula, M minúscula. Ok, entonces esa, y la que estaban preguntando de Hertz, esa tiene que ser siempre minúscula. Minúscula, sí. Okay. Leo aquí en el chat, Yarelsi. Bueno, Yarelsi es una gran amiga mía, la invité porque mis respetos, metróloga de toda la vida y excelente profesional, la invité para que ella también evaluara la presentación y me viera más que una participante más, es una persona que nos puede aportar muchísimo. Bienvenida, Yare. Bueno, gracias porque te encantó mi presentación y bueno, un abrazo grande para ti. Exacto, esa es mi pregunta. ¿Es posible que administre, que habiliten el micrófono? Camila, ¿cuál es tu pregunta? ¿Lo de la tabla? No entendí cuál era tu pregunta. No, ¿cuál? Es otra, ajá, que si le pueden habilitar el micrófono a Camila para que ella pueda preguntar. Es que es otra pregunta porque es difícil escribirlo. Ya están en eso, ya te lo activaron. Hola, ¿cómo estás? Hola, un placer, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, me encantó el seminario, realmente lo necesitaba mucho. Te comento, mi tesis es sobre análisis gravimétrico. Ok, entonces mi error es 5 por 10 a la menos 5, más o menos. Okay. Y para cada método yo determiné 3 resultados. Entonces, entre ellos hay una diferencia de un decimal, tal cual sería como mi resolución, según lo que entendí. Y yo tomé el valor de ese método como el promedio. Yo no sé si estoy cometiendo un error al tomar un promedio y de repente calcular la incertidumbre y ponerle ese valor.
Bueno, lo que pasa es que cada método va a tener su incertidumbre asociada. Si tú estás haciendo la comparación entre métodos, cada resultado va a tener su rango de incertidumbre. Entonces, cada uno de ellos va a tener su incertidumbre aparte. No los puedes promediar porque estás, de hecho, comparando uno con otro, por lo que entiendo. ¿Entendí bien? Sí, no. O sea, en total yo tengo 96 resultados, ¿ok? Y cada... Los 96 resultados o la muestra está dividida por grupos. ¿Ok? Entonces vamos a poner que en este análisis gravimétrico hice una serie de pasos específicos y en ese son tres métodos distintos porque cambiaste, al tú cambiar una variable, estás cambiando el método. Ok. Son tres métodos distintos. La idea sería, o el aporte importante sería, claro, si quieres cualquier cosita, yo estoy en el grupo, tomas mi WhatsApp y conversamos al privado porque quizás tengo que ver el trabajo para poderlo entender mejor. Pero por lo sí, que te creo que es un tema de la tabla de datos, porque es lo que te digo, a 10 segundos de volatilización, porque yo mido volatilización, en 10 segundos yo tengo 3 valores, ¿ok? Porque los hice 3 veces como para asegurar que la medición fuese... Ahí sí promedia, sí. Ah, ok, ahí sí promedio. Claro, ahí okay. Sí, ahí tu sumatoria es las veces que hiciste esa prueba, y ahí el resultado es tu promedio, okay. En ese caso. Pero entre un método y otro, cada uno va a tener un cálculo de incertidumbre distinto. Exacto, y en ese caso tendría que hacer el cálculo con la espina de pescado, y claro, ese promedio va a tener su incertidumbre asociada, esa es mi pregunta. No, el promedio... él te va a generar un valor que es el valor de la medición. Él es un aporte. La espina de pescado se hace para todos los aportes que hay adicional a eso, porque la medición es un aporte. Entonces, ya tú sabes que el calcular un promedio tiene un aporte en tu medición, que es el error del promedio. De que, por ejemplo, si una medición te dio 5, la otra 5.2 y la otra 5.3, tú sabes que allí hay un error en la medición. ¿Sí? Pero no es que vas a hacer una espina de pescado para cada uno de esos tres valores, no. Ellos tres te hacen el aporte de medición. Habría otros aportes que en el caso de gravimetría está la temperatura ambiente, está la condición de la balanza, está el operador, está qué estás utilizando para tomar la muestra. Ahí hay otros factores que te influyen en ese resultado. Sí, pero el promedio de tus tres valores es una medición. O sea, ese aporte es la medición. ¿Sí lo vemos? Claro, y esa medición es a la que yo le voy a colocar la incertidumbre total. Al final de las cuentas, cuando vas a hacer el reporte, ella va a tener otros aportes que son los que le vas a colocar la incertidumbre total. Ella va a perfecto, ser un muchas punto. Gracias. Ella va a ser como un punto en eso. Pero cualquier cosita, como te digo, tienes mi WhatsApp allí en el grupo, en el chat. Entonces cualquier cosita me contactas y lo vemos a profundidad porque probablemente si no lo estoy viendo no sé qué es exactamente. Pero lo que sí estoy clara es que si tienes tres métodos de cálculo, cada método tiene su incertidumbre porque estás haciendo variables. Perfecto. Muchísimas gracias. Fiebre a la verdad orden. Me encantó. Ay, qué bueno que les gustó. ¿Hay alguna otra pregunta? Aquí veo en... Ok, tengo una preguntita. Cuando utilizamos el método de las derivadas parciales, ¿cuándo es necesario usar la raíz de la suma de los cuadrados de cada deriva parcial? Bueno, eso va a depender del método de cálculo que estés utilizando en tu proceso. Entonces, no te puedo decir que se usa derivadas parciales, o la raíz de la suma de los cuadrados de cada derivada parcial, porque eso va a depender de si tu método genera derivadas parciales. Si no, no la utiliza. Por eso es que en lo que era el cálculo de incertidumbre les decía, el modelo matemático es lo primero que tenemos que definir. Entonces no te puedo decir cuándo usarlo o no, porque tengo que saber qué es lo que vas a medir y habría que buscar cuál es el modelo de cálculo asociado a ese sistema de medición. Ahora, cuando uso la raíz cuadrada, la utilizo, la raíz cuadrada sola, de la sumatoria de cada incertidumbre, la uso para la incertidumbre combinada. Ahí es donde uso la raíz cuadrada
de la suma de los cuadrados de cada incertidumbre. Para la incertidumbre combinada, siempre la voy a usar, siempre. Pero no de derivadas parciales, porque la derivada parcial va a depender, es del método de cálculo de incertidumbre que esté utilizando. ¿Sí te aclaro, María? Ok, perfecto. Si alguien más tiene otra pregunta. Ok, aquí hay otra. Oh, chévere. Bueno, si no tenemos ninguna otra pregunta. Bueno, profe, pero mientras tanto, yo tengo otra que se me ocurre. Cuando estabas hablando de la calibración y la verificación, ustedes que trabajan con ese tipo de cosas, ¿cada cuánto recomienda hacerlo? Por ejemplo, lo que mencionó de que ocurría en el hospital, que es muy grave y esas personas no se dieron cuenta, era por descuido, porque no tuvo esa calibración anteriormente. Entonces, ¿cuánto tiempo debería haber entre cada una? Mira, hasta el 2005, 2005, 2010, Yarel, si cualquier cosa me echa la mano ahí en las fechas, porque yo con las fechas no soy muy buena, pero hasta el 2005 más o menos la norma te decía que era un año, lo decía la un norma, año. Pero eso no necesariamente es así, porque va a depender es del uso y de lo que tú declares en tu sistema, qué es lo que se debería tener, que cada persona que tenga, o cada ente, o laboratorio, o empresa, que tenga sistemas de medición, debe tener un sistema. Y ese sistema de gestión de la calidad es el que te va a hacer esas mediciones de los sistemas. Y va a detectar cuando hay errores, cuando los errores están subiendo, cuando hay problemas en las mediciones. Pero si no hay un sistema de gestión de la calidad, realmente decir un tiempo no tiene validez, porque ya después de ese año lo quitaron de la norma. ¿Por qué? Porque había laboratorios que sus procesos eran tan controlados que podían pasar 2 años sin calibrar y no había problema. Como habían procesos que eran tan descontrolados que tenías que hacer calibraciones y también tenías que hacer ajustes y también tenías que hacer varias cosas cada 6 meses. Entonces no puedes establecer un tiempo máximo mínimo ya por norma, porque la norma ya no lo dice como un debe, pero te lo va a decir es tu sistema y lo que el generador del sistema declare como lo correcto para su sistema de medición. Entonces, en una clínica debería haber un sistema de gestión de la calidad que te permita la evaluación de los equipos, los mantenimientos preventivos, correctivos. Aquí ya Irelsi nos dice que recordemos que la BMLD10 es una guía para la determinación de esos intervalos de calibración. Y existen varias formas, dependerá del uso de estos aspectos. Era lo que les decía. Esto necesitas tener un sistema de gestión de la calidad y en el sistema de gestión de la calidad tú te vas a adaptar a las normas que necesitas para cada proceso que utilices. Gracias, Yare. Entonces, si perfecto, tienes algún... profe, entendido. Muchas gracias. Ok. Bueno, de verdad, muchachos, estoy súper agradecida por la atención. Me encantó la dinámica. Profesora, ¿qué tiempo es para verificación y qué norma? La verificación es que la norma va a depender es del método de medición que tengas para las verificaciones. Y lo que te decía, ya las normas ISO, por ejemplo, no te establecen tiempo de verificación, ni de ajuste, ni de mantenimiento preventivos, ni correctivos, porque tú lo debes declarar en el sistema de gestión de la calidad que hagas. Porque va a depender de lo complejo que sea cada proceso. Antes sí te lo decía, como te digo, estaban los lapsos de un año, pero ya no. Ya no hay un tiempo definido por norma, lo debes definir tú según tus procesos y según las normas que tú uses en tu proceso. ¿Tenemos alguna otra? Bueno, profe, mientras yo quería agradecerle de parte de nosotros, los estudiantes y del Centro de Estudiantes por haber asistido y formar parte de esto. De verdad, fue un placer tenerla y poder disfrutar de este seminario tan interesante. De verdad, muchísimas gracias y esperamos tenerla pronto de nuevo. Ay, bueno, de verdad que muchísimas gracias. Profe, la dejamos de escuchar. No, no, no escuchamos nada. Nada. Si quiere, profe, desconecte el audífono y nos habla sin audífono, tal vez pudiera funcionar.
Probemos a ver. ¿Aquí? ¿Me escuchan? La escuchamos muy bien. Ahora sí. Perfecto. Sí, debe ser que el audífono falló. No, bueno, que agradecida también con Alejandro, que me ha ayudado muchísimo aquí, me recibió con mucho cariño. La hospitalidad en la universidad, muy, muy agradecida por la invitación. A la profe María Eugenia, a Sergio, que me invitaron para acá, y de verdad que, bueno, agradecidas con ustedes, y cualquier información adicional me pueden contactar por el WhatsApp sin ningún problema, que necesiten alguna duda, y la coordinamos por allí. Y la presentación, Katherine, sí, me gustaría que la enviáramos en PDF, puede ser por un enlace de Drive a los participantes, si está en tus manos, bien, o el mismo PDF por el mismo grupo donde estamos todos los participantes. Sí, profe, perfecto, podríamos hacer eso, podemos montarlo en el Drive o pasar el link y así todos pueden tener la presentación. Exacto. La otra es que me acaban de preguntar que si queda grabado, en qué plataforma queda grabado. El profesor Rainer nos va a pasar después la grabación y nosotros lo vamos a montar a YouTube para que así también se les pueda pasar un enlace y cualquier persona que lo quiera ver o disfrutar podrá hacerlo. Perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, muchachos, agradecida de verdad. Y bueno, gracias por su disposición, por su tiempo. Nos pasamos un poco de las horas, pero lo disfrutamos. Gracias, profe. De verdad que sí lo disfrutamos al máximo y aprendimos muchísimo. Bueno, muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes y bueno, ya tienen mi contacto, tanto de correo como de teléfono. Estamos a la orden.